Señor, abre mis labios. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a María su madre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Cristo nuestro Rey. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Despertar, si cae alba, despertaré para aurora.
Señor me ha revestido de justicia y santidad. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido muralla de gala y me he vuelto en un manto de triunfo. Que responde la aurora de su justicia y sus
Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Excelsa Reina del mundo, siempre Virgen María, tú engendraste a Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Presas están tomadas del propio de la Santísima Virgen María. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu Hijo, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Ponemos a los pies de nuestra Madre Santísima que hoy, en esta memoria hermosa, de que se le nombra, se le dice la Reina, es la Reina del Universo. Y esto por su Hijo Jesucristo, Cristo Rey, por supuesto. Todo siempre centrado en Jesucristo, nuestro Señor, y por ello, ella es Reina. Vamos a pedir, pues, por todas nuestras intenciones, vamos a pedir de manera muy especial por los pueblos que sufren, nuestro mismo pueblo México, que sufre tantas cosas en contra, también por los pueblos de todos lados, no quiero mencionar a alguien exactamente, porque en tantas partes sufren los pueblos y necesitamos gobernantes de situaciones o desde el ángulo civil, como del ángulo religioso, honestos, verdaderos y entregados a los demás. Vamos a pedir, pues, por todas nuestras necesidades y también de manera especial por las intenciones del Santo Padre Francisco. Vamos a pedir por nuestros pecados, vamos a pedirle perdón al Señor por tantas faltas, por tantas cosas que hemos hecho en contra de su voluntad, el pensar solamente en uno mismo, explotando a los demás. Vamos a pedirle mucho al Señor que nos ayude a vislumbrar lo que significa el verdadero amor. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos en esta memoria de Nuestra Señora María Reina. Oremos. Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, si gusta sentarse. En este tiempo la han escuchado como las lecturas han tomado como tema cuando alguien pone su corazón en las cosas materiales, en el dinero, en el poder, y esto destruye. Esto es algo del maligno, digamos, pero también donde entra nuestra libertad, nuestra voluntad. Ahora tenemos en este marco, como les digo,
unas lecturas muy fuertes. La primera lectura que habla de esto que puede ocurrir dentro de lo sagrado, dentro de lo religioso, y habla fuertemente a los pastores de Israel, pero no podemos descartarnos, por supuesto. Nos está hablando hasta el corazón, que ahí nosotros podemos tener un gran problema, por supuesto. Y la segunda lectura, no se puede hablar de justicia, no se puede hablar de libertad verdadera si no hay amor. Entrega a los demás. Vamos a escuchar estas hermosas lecturas. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje. Se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Señor es mi pastor, nada me faltará. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despacho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es
misericordia me acompañarán los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciendo: «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno?». De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Son tantas las cosas que nos manifiestan las lecturas y que tenemos que reflexionar y continuar esta reflexión, no solamente en estos 10 minutos, 5 minutos, sino en toda nuestra vida. Aquí lo que vamos a reflexionar un poquito ayudará seguramente para que en el camino, en el peregrinar de nuestra vida, todo esto vaya teniendo más y más sentido y vayamos resolviendo nuestra existencia, lo más importante de nuestra existencia. Todos nosotros, claro que necesitamos del dinero, del poder, de todo esto, por supuesto. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el punto para mí? De que si esto lo pensamos, o lo vivimos, o lo sentimos, o lo trabajamos solamente para nuestras personas, sin importarnos los demás, e incluso decimos que ya es necesario pensar en nosotros mismos, y se convierte entonces en todo menos en lo que andamos buscando como sentido de nuestra existencia. El dinero se nos transforma en seres miserables. La libertad se transforma en cárceles. Y así cada cosa. Para mí, las lecturas lo que nos están diciendo con mucha claridad es que lo que le da sentido a todo es el amor, la entrega a los demás. Porque si solamente pienso para mí y después para mí y luego para mí y solamente para mí, lo único que hago es destruirme y destruir a los demás y no conseguir precisamente lo que tanto anhelo desde el fondo de mi corazón, que es la vida misma, la vida en plenitud, en alegría, en paz, en justicia. Todo eso que nosotros anhelamos allá en el interior de nuestro corazón viene a ser destruido por la avaricia, por las cárceles, porque yo soy libre de drogarme, yo soy libre de robar, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Pero eso simplemente es una palabra que encubre toda esa destrucción que te estoy diciendo. Y no encuentras la verdadera libertad. Ser libre, hacer lo que yo quiera. Se dice, ¿no? Hasta lo decimos a veces más vulgarmente, pero hacer todo lo que se me pegue en gana. Y lo que encontramos son cárceles. Son cárceles. Derrota, suicidios, destrucción. No encontramos la verdadera libertad si no tiene el toque del amor, si no tiene el sentido del amor, si no tiene el objetivo del amor. Yo voy a hacer todo lo que yo quiera a favor de los demás para que sean mejores seres humanos. Ah, entonces sí estamos hablando de libertad. Hacer todo lo que yo quiera, pero para que tú seas santo, para que tú seas mejor persona humana. Llámenle como quieran, pero el punto es ese, que seas mejor ciudadano, que seas mejor ser humano, que seas mejor estudiante, que seas mejor persona, que seas un santo. Entonces sí estamos hablando de libertad. Y por eso ahora entendemos la lectura del Evangelio. Eso de que se manifiesta la justicia, yo te doy lo justo, lo que quedamos. Tú trabajaste todo el día, toda la jornada, yo te estoy dando lo justo. A los otros le quiero dar lo mismo que a ti, que trabajaron poco tiempo. Lo que estoy manifestando ahí es que soy bueno, que soy bueno, que actúo con amor. Si tú lo entiendes, no te estoy haciendo ninguna injusticia, sino que te estoy ayudando para que aprendas a darte a los demás también. La justicia, por lo tanto, se tiene que ver bajo el concepto del amor. Si no, eso se convierte en injusticias. Eso se convierte en autoritarismo, eso se convierte en muchas otras cosas, pero no en una verdadera justicia. La justicia tiene que venir con el amor, con la caridad, con la entrega. Y esto, y no lo decía al inicio, no se puede soslayar, no se puede ir por otro rumbo. La primera lectura nos pega duro a los pastores. Se está refiriendo a los pastores de Israel, pero así todos los pastores y todos los que ayudan a los demás o tendrían que ayudar a los demás para encontrar al verdadero Dios y Señor. Y cómo
aún con conceptos de iglesia, aún con conceptos sagrados, aún con conceptos de religión, podemos destruir a los demás. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros nos vemos hacia nosotros mismos y no alcanzamos, no logramos ayudar a los demás a que encuentren al verdadero Dios y Señor, a la plenitud total. Y entonces convertimos todo esto en una destrucción para uno mismo y para los demás. Lo dice fuerte hasta el lector, el muchacho que leyó, el sacristán, hasta se emocionó, ¿verdad?, con lo que estaba diciendo. Y sí emociona y avergüenza también, porque nos tenemos que ver nosotros mismos cómo estamos en esta verdadera justicia, libertad, amor. ¿Cómo estamos entregándonos a los demás? Hoy que celebramos a María como reina, María reina, y yo siento un gran honor el poder presidir esta Eucaristía en medio de mis hermanos y que todos encaminamos hacia el verdadero Dios y Señor. ¿Cómo no nos va a encaminar María, que con toda libertad le dijo sí, Señor? Se entregó a los demás, sí, Señor. Se entregó a Dios y a los demás, sí, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esto se lo dice a través del arcángel Gabriel. Sí, Señor, aquí estoy, la esclava. Ella que tenía sus proyectos de casarse bien a bien, o sea, estaba casada con José, pero terminar pues su matrimonio al todo y tener su familia, sus hijos, me imagino. Y sin embargo, cuando tiene esta invitación de parte de Dios de ser la madre de Dios, dice sí. Sí, hágase. Y tú podrás comprender que está entregando toda su vida, todo su proyecto de vida. Todo se está entregando ella, porque sabía que al entregarse a Dios, definitivamente era entregarse a los demás para que lo encuentren, que encuentren al verdadero Dios y Señor con toda libertad, con toda justicia, porque ahí está imperando el verdadero amor. Y ese sí, Señor, hágase en mí según tu palabra, se hace constantemente, momento a momento, y aquí lo tenemos en el Tepeyac. Cuando llega con Juan Diego y le dice, tengo el honor y la dicha de ser la madre de Dios, y también le dice a él, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Es entregarse totalmente para que los demás encuentren a Dios, y aquí está el sentido de su existencia, y nos está manifestando el sentido de nuestra propia existencia, y por eso ella es reina. Por eso es reina. Jesús, su Hijo, es Cristo Rey. Es en Jesús en donde encontramos nosotros esa plenitud de nuestra libertad, de la justicia. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud del amor. Entregarse a Dios significa entregarse a los demás. Ser pastores que entregan su vida por sus ovejas para que encuentren la plenitud en el amor de Dios. Ser esas personas que en el caminar de la vida son justos, porque ante todo tienen el corazón lleno de ese amor, esa justicia llena de ese amor. Esas personas libres que hacen todo para que el otro encuentre al verdadero Dios y sean santos, hombres y mujeres de bien, que tanto necesitamos. Si comprendiéramos esto, si comprendiéramos esto, nuestras manos no estarían llenas de la sangre inocente de nuestros hermanos. Si comprendiéramos esto, no estaríamos matando a los demás. Si comprendiéramos esto, encontrarías la razón de tu propia existencia, encontrarías la razón por la cual Dios quiso desde siempre que tú tuvieras el don de la vida, que tú tuvieras a Jesús en esa promesa que Él hizo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si entendieras esto, comprenderíamos, cada uno de nosotros comprenderíamos que nuestro corazón y nuestra vida no
La finalidad no. No es el poder, no es el dinero, no es el oro, no es la fama, sino que estamos hechos para la vida eterna. Estamos hechos para la vida eterna en el amor de Dios. Y esto nos lo manifiesta Nuestra Señora María Reina. Que su reino es un reino de verdad y de vida, de santidad y justicia, de paz y de amor. Que Dios nos ayude a comprender que estamos hechos para este amor misericordioso de Dios. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo, escuche nuestras oraciones. Respondemos a cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la Madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eterna feliz, por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la Madre de su Hijo, ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados, oremos. Te rogamos, Señor, por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, con el Padre y con el Hijo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz, como víctima inmaculada, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta festividad de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos.
Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítame recordarles, el próximo miércoles, dentro de 8 días, es noche de museo. Vamos a comenzar, como siempre, a las 6. A las 6 de la tarde vamos a hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe y alguna controversia, etcétera, con documentos y fuentes históricas. Por eso es importante que se vayan ilustrando, enterando, conociendo todo esto, que es de verdad un regalo de parte de Dios para el mundo entero. Así que los esperamos próximo miércoles en el Museo de la Basílica, para los que no lo conozcan, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, a las 6 de la tarde. Les suplico que inviten a sus familiares y a sus amigos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.